Amigos, Ghost BC, nuestra fabulosa banda satánica sueca favorita, hoy se encuentra en boca de todos y te contaré el porqué. Así que ponte cómodo y trae las botanas y una ouija, porque vamos a comenzar. Bien, asumiré que todo aquel que vea este video ya conoce de antemano a Ghost BC, y me saltaré las presentaciones y explicaciones, para ir directo al grano. Como sabemos, la banda Ghost, cada que saca un nuevo álbum, también da a conocer un nuevo Papa Emeritus que sucede al anterior y toma liderazgo de la banda. Lo cual, por cierto, es puramente teatral, ya que sabemos que debajo de la máscara de cada papa se encuentra el mismo sofisticado, seductor y macabro genio sueco, Tobias Forge. Sin embargo, esta vez nos sorprendieron con un cambio en la rutina, anunciando que el próximo álbum sería más oscuro y ambientado en el medioevo, teniendo como vocero principal al Papa Emeritus Cero, o Papa Neil para los cuates. Y entonces empezaron las teorías, incluso llegando a especular que Emeritus Cero sería el nuevo vocalista de la banda para esta nueva entrega. Cosa que se desmintió después de la salida de un clip que mostraba al presunto nuevo Papa. Y así nos fueron preparando para que después de un tiempo, la banda sacara esta miniserie llamada New Blood, donde se ahondaba más en el Papa Neil, la hermana Imperator, y al que sería el sucesor del Papa Emeritus III, cuya identidad aún permanecía oculta al público, hasta el segundo episodio, en el que por fin nos presentaron al oscuro Cardenal Copia, que terminaría con el linaje Emeritus en el papado. Lo interesante fue que durante el primer episodio pudimos ver al Papa Neil en su juventud, el cual parecía ser el mismísimo Tobias con maquillaje, por Belcebú, que era idéntico, hasta yo me lo creí. Como sea, los primeros dos episodios fueron doblados al español, lo cual fue un detalle bastante remarcable para con los fans hispanohablantes. De hecho, me ahorró el trabajo de subtitularlos y subirlos por aquí. Sin embargo, el doblaje, en lo personal, no me pareció el mejor que pudieron conseguir. Digo, fue bueno, pero pudo ser mucho mejor. Pero la línea sanguínea jamás se ha roto por más de un milenio. Mi padre era papa. Su padre. El padre de su padre. El padre del padre de su padre. El padre del padre del padre del padre de su padre. ¡Su padre! En fin, los fans esperábamos con mucha intriga el tercer episodio, donde nos mostrarían el paradero actual de los anteriores papas eméritos. Y por fin llegó el día en el que el episodio salió a la luz, revelando que los tres papas anteriores fueron presuntamente asesinados para que, en palabras de la hermana Imperator, volvieran a los reflectores para siempre. Todo en un dramático video en el que descubrimos varias cosas. Lo primero es que el Papa Emeritus III seguía con vida y en el clero, pues todos pensábamos que había sido asesinado o expulsado debido a la brusca forma en la que lo sacaron del escenario en su última presentación en vivo. En segundo lugar, podemos percatarnos de que los papas en sus tiempos libres juegan uno. Esto fue putamente hilarante. En tercer lugar, y lo digo desde mi punto de vista, cuando no es Tobias quien está debajo de la máscara de Emeritus 1, 2 o 3, este luce horrible. Para muestra un botón, el video oficial de la canción He Is. Y el tercer episodio de New Blood, donde descubrimos que Emeritus 3, sin maquillaje, se parece mucho a Travolta.
Habiendo tantas versiones de esa máscara, deciden usar esa, pudiendo haber utilizado esta, la cual es perfecta. Pero como sea, prosigamos. En cuarto lugar, nos podemos percatar de que esta escena es la que vemos en el thriller The Rats on the Road. Dato curioso. Y el quinto lugar, y yo creo que lo mejor de todo, durante el tratamiento que le dan a los presuntos cuerpos sin vida de los papas, suena de fondo un fragmento de Promemoria, la cual es una de las canciones del nuevo álbum, cuyo primer fragmento también podemos escuchar en Rats on the Road y en el segundo episodio de New Blood, una fascinante canción que esperemos salga pronto a la luz. Prosiguiendo, ahora la pregunta es, ¿por qué mierda matar a los hermanos eméritus? Se nos fue contestado parcialmente en una nota en la que nos explican que Tobias dijo: si la piedra angular de la banda fuera a cambiar una y otra vez de papa emeritus, se volvería monótono y aburrido. Yo les dejaría el enlace de esta nota en la descripción, pero por pendejo no lo guardé y no lo volví a encontrar, así que solo les comenté este pequeño detalle. Y no crean que no, es una buena explicación. Sin embargo, ¿por qué matarlos? Yo digo que fue un giro bastante dramático y un poco innecesario, pero cada quien sacará sus conclusiones. Por su parte, el Papa Emeritus Cero aclaró en un evento público: no se sintió nada bien matar a mis niños, pero ellos ya tuvieron un gran papel en el ministerio, haciendo que este y su causa llegaran más lejos. Lo cual también nos suena a la despedida que Tobias les da a sus queridas creaciones, que lo han llevado hasta donde hoy está. ¿Y qué otra cosa podemos decir acerca de esto? Descansen en paz, Emeritus 1, 2 y 3. Ahora están con nuestro señor de las tinieblas, Lucifer, haciendo de las suyas en el infierno. Recalco, todo en el contexto teatral. Yo soy ateo, LOL. Y con un nuevo tour es como el mundo recibe a la nueva era de la banda Ghost. Bienvenido seas, Cardinal Copia. Tu reinado del terror apenas comienza. En este nuevo tour nos hemos percatado de muchas cosas. Primero que nada, ahora son 7 Nameless Ghosts. Con 2 integrantes femeninas. Mujeres con un gran papel en la banda Ghost no es nada nuevo. Sin embargo, esta vez ellas tienen máscaras con un diseño especial, lo cual es algo bastante épico. Buena ahí, Tobias. We'll be right back.
Hemos visto el cardenal vestir en tres colores hasta ahora: rojo, blanco y negro. Y quiero hacer hincapié en esos pantalones ajustados que traen muertas a las fanáticas de Tobías. Lo más remarcable han sido las nuevas canciones que han sido por fin reveladas al mundo: Dance Macabre, Faith, Pro Memoria y Miasma. Siendo esta última un instrumental, en la que por fin el Papa Neil nos pudo enseñar sus habilidades tocando el saxofón. Mi favorita es Dance Macabre, la cual parece ser una canción de amor al puro estilo Ghost. Pero para ser sincero, sentí que Dance Macabre tiene un sonido bastante similar a las canciones del álbum So Far, So Not, The Submission. Tocaré en otro video, en el que haremos un análisis a la evolución de Ghost, teatral y musicalmente, y el nuevo álbum en sí. Pero este video ha llegado a su fin. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo sufrí grabando y editando con el tiempo bastante apretado, pero siempre será satisfactorio terminar un trabajo bien hecho. Por cierto, yo no iba a publicar este video, me iba a esperar a la salida del nuevo álbum para hacer el análisis, así que me senté expectante. Viendo cómo las noticias de la banda iban y venían, esperando. Y sin embargo, al ver que la comunidad hispanohablante estaba menos informada que la anglosajona, me di la tarea de realizar un video explicativo, abordando cada tema más a fondo que ciertas personitas en YouTube. Pero bueno, ya saben, amigos. Si les gustó el video, denle un satánico like, compártelo para que la información llegue a más gente, y dejen sus opiniones en la hermosa sección de comentarios. Yo leo y respondo la mayoría de comentarios, y se agradece que compartan sus opiniones y sugerencias. Me despido cordialmente. Les ha hablado Max Winter. Hasta pronto.